Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal. Hoy conoceremos la empresa que oficialmente anunció que llegará a México tratando de competir con Xiaomi. Quédate en el video. Antes de eso, conoceremos las características y primeras impresiones del OnePlus 8 Lite. Hace unos días conocíamos primero la existencia de un OnePlus 8 Lite que se presentaría en 2020 y después su diseño al completo. Ahora hemos conocido las que serían las características de los OnePlus 8, 8 Lite y el 8 Pro, los tres componentes de la gama de la firma china en la primera mitad del 2020. Como es lógico, a este tipo de filtraciones hay que darles un crédito limitado porque todavía es muy pronto para poder conocer si realmente será esta la ficha técnica final, pero desde luego es un buen acercamiento que nos puede ayudar a hacernos una mejor idea de estos dispositivos. Algunas filtraciones de las características para todas las de gama OnePlus 8 en 2020. La firma china estaría preparando por primera vez hasta tres lanzamientos simultáneos y el OnePlus 8 Lite no solo estará acompañado por una versión Pro como ahora es habitual, sino también por una Lite de la que ya se está hablando mucho. Ahora hemos conocido las que serían las características de los tres modelos que vamos a repasar a continuación. Y es que el primero se trata del One 8 Plus, contará con una pantalla de 6.44 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD Plus, refresco de pantalla de 90 GHz, procesador Snapdragon 865 y hasta 12 GB de memoria RAM, hasta 256 de almacenamiento interno, vaya que es muchísimo, y una triple cámara con tres sensores de 60 megapíxeles, 16 megapíxeles y el otro de 12 megapíxeles con la cámara de fotos delantera de 32 megapíxeles, algo que está muy impresionante. Como ya muchos dispositivos lo integran, es una batería de 4000 mAh y conectividad NFC, cuenta con eso, también cuenta con el cargador tipo C, precio desde 423 euros. Mientras que el OnePlus 8 Pro cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED con resolución QHD y un procesador potente, el Snapdragon 865 y hasta 12 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento interno, acompañado con su triple cámara, una cámara de 60 megapíxeles, la otra de 16 y la otra de 13, una cámara de fotos delantera dual con sensor de 32 megapíxeles y otra top de profundidad y una batería de 4500 mAh con conectividad NFC, conector USB tipo C, mientras que el OnePlus 8 Lite cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD Plus y un procesador MediaTek Dimensity hasta 8 GB de memoria RAM acompañado con 256 GB de almacenamiento interno y su triple cámara de 48, 16 y 12 megapíxeles, cámara de fotos delantera con sensor de 16 megapíxeles y una batería de 4000 mAh con conectividad NFC, el precio desde 384 euros, recordemos que es en la versión Lite. Sin duda, lo que nos llama más la atención de ser ciertas estas características es que el modelo Lite contaría con el nuevo procesador de MediaTek, que es el chip de buque insignia de la firma china y en que algunos test de rendimiento ha superado con el Crosses el Snapdragon 855. Puede que el rendimiento de este procesador se encuentre el actual procesador de Qualcomm y Snapdragon 875 y es muy importante que un procesador preparado para brindar la conectividad 5G al OnePlus 8 Lite. A nosotros, ¿qué nos parece? ¿Tendrá sentido que fueran estas sus características reales? Deja tus comentarios y bueno, vayamos con la nueva empresa que llegará a México. Se trata de la compañía Oppo, que hace unos días oficialmente anunció que llegaría a México a expandir su mercado. Y es que la compañía pretende lanzar un dispositivo en México y en otras partes del mundo. La buena noticia aquí es que estará en México. Se trata de un dispositivo futurista sin puertos ni botones, el smartphone revelado durante la conferencia de tecnología futura celebrada en la ciudad de China. Cuenta con una cámara frontal oculta bajo la pantalla. En su lugar, el dispositivo futurista estará equipado con un panel táctil altamente sensibilizado, algo que permitirá
reducir los ajustes mecánicos y proporcionar una mayor durabilidad. Actualmente, la mayoría de los fabricantes instalan la cámara frontal por encima de la pantalla del smartphone. Oppo se ha convertido en la primera empresa en optar por ocultar el sensor bajo el panel. De este modo, la pantalla ocupa casi el 100% del frontal del avanzado celular. El nuevo smartphone tampoco cuenta con puerto USB para transferir archivos, ni para cargarlo, ni siquiera ranuras para micro CD o para la tarjeta SIM tradicional. Y bueno, esto ha sido todo referente al OnePlus 8 y a la compañía que pretende lanzar sus dispositivos futuristas en México para el próximo 2020. Espero te haya gustado el video, te invito a suscribirte y a seguirme en Facebook, te dejo el link en la descripción. Gracias por quedarte hasta aquí, nos vemos pronto.